violentos y armados. Oh, están disparando. Cuidado. Bueno, ahí a la orilla mejor. Están disparando estos culiados. Están agarrando balazos. A ver. Delincuentes dispuestos a disparar a quien se les cruzara con tal de robar el dinero recaudado de las casetas del peaje en Melón. Cuatro tiros bastaron para que uno de ellos impactara de frente a un guardia de seguridad, quien falleció instantáneamente en el lugar. Mi hermano era un panel que pues, era de esos que era bien abierto con las personas. Si usted le pedía 100 pesos, él se los daba. Era una persona súper humilde. Si usted contacta con todos los peajes de aquí de la zona, todos están dolidos, están choqueados. Fuerte lo que nos pasó a la familia. Hace 30 días que despedimos a mi padre y ahora esto, imagínense, ya estábamos preparados por mi padre porque él se fue. Pero esto es algo fuerte, fuerte, muy fuerte. Jaime Gajardo, de 40 años, solo llevaba un par de meses trabajando como guardia en este lugar. Y fue justo cuando acompañaba a la tesorera con el dinero, cuando fue asesinado. Sus colegas denuncian falta de seguridad para ellos y las cajeras del peaje. Tienen que convencerse que la delincuencia ya le ganó al país. Que los guardias estamos muy desprotegidos. Es un seguro que nadie le va a dar le va a devolver la vida con 4 millones de pesos, ni con la plata que le paguen, le va a devolver la vida al colega. Y eso necesitamos, más resguardo y que los carabineros se den sus rondas para saber cómo estamos, y a veces no lo hacen. Va a seguir pasando todo esto, va a seguir pasando. Los antisociales escaparon con 1.200.000 pesos, por lo que las policías continúan trabajando arduamente para dar con los responsables de este delito. Una vez que logran su cometido, estos, al darse la fuga, efectúan 4 disparos, de los cuales uno de ellos impacta directamente sobre la cabeza de un guardia de seguridad. Se están realizando las investigaciones pertinentes para dar con el paradero de estos autores del hecho. Una familia que recientemente había perdido a su padre y con tan solo un mes de diferencia, ahora también a su hermano. Solo exigen que los protagonistas de estas imágenes sean encontrados y puestos ante la justicia.